No te pedimos nada que no sepas hacer. Gobierno Municipal 2012-2015. La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelca, presenta. Cruz Roja de la Piedad realiza un festejo para los niños de la Casa Hogar del Padre Yepes, con motivo del Día del Niño. Hasta cerca del ring, del campo grande de fútbol, otro campo que estamos haciendo más abajo, este es terreno de la institución. Miren cómo le peleé más de 20 años peleando este terreno, porque siempre hubo gente ambiciosa, larga, que quería este terreno para hacer sus días de campo. La última bronca la tuvimos precisamente, tampoco les digo el nombre por discreción porque se van a abrir la boca de lado a lado. Este salón, sí, es nuevo junto con este techo, con este, y lo estamos haciendo para mil usos. Este lugar que tenemos aquí, por eso los baños están cerca. Los salones están aquí también para las tareas y para la música y para cualquier otro servicio. Sean bienvenidos, esta es su casa, pueden caminar para cualquier parte. Hace poquito modificamos también el piso de la capilla. El comandante de Protección Civil de La Piedad, Nicolás Hermosillo, comentó sobre los avances que han tenido en esta institución desde que tomó su mando. Estamos aquí desde febrero, a finales de febrero. Nos encontramos con una delegación, sobre todo con gente muy valiosa, con una capacidad de vocación de servicio impresionante. Bueno, nos encontramos con una delegación que no estaba participando abiertamente en accidentes, como tampoco lo hacía Cruz Roja y como tampoco lo hacía Radio Auxilio. O sea, había momentos en que la sociedad estaba desprotegida porque no había una ambulancia que fuera a atender accidentes. Para nosotros, Protección Civil, lo más importante es tener una, dos, tres ambulancias con gente capacitada para primeramente atender accidentes, no nada más en La Piedad. Nuestra delegación comprende 13 municipios del estado de Michoacán, que es más del 10% de los municipios del estado. Todos los elementos están contentos, estamos cambiando la imagen de las ambulancias, estamos arreglando las ambulancias. Son unidades que nos da la seguridad, la tranquilidad de que podemos trasladar a cualquier enfermo a cualquier parte de la República, no únicamente del estado. Ciertamente, decimos que los recursos económicos nunca son suficientes, mas sin embargo, con lo que tenemos presupuestado, estamos trabajando y en espera, en cuanto el gobierno del estado pueda comprar unidades nuevas, ambulancias nuevas, tenemos designada una de esas ambulancias aquí para la delegación de La Piedad. Dentro del marco del Día del Niño, se realiza una función de lucha libre en el centro de La Piedad. Oh,
correspondiente al Día del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de este municipio realiza una comida para sus agremiados. Nosotros no participamos en lo que es un desfile porque nosotros pertenecemos a una federación a nivel estatal y somos burócratas. Pero internamente vamos a tener un festejo del día 1 de mayo, el Día del Trabajo. Este festejo es una convivencia, es un torneo interno de fútbol donde van a participar equipos de obras públicas, de barrenderos, de presidencia, de aseo, de parques, de zapas. Después de eso, a las 2 de la tarde tenemos una comida de convivencia y bueno, para que también nosotros recordemos el 1 de mayo, recordemos que gracias a mucha gente hace muchos años se logró la implementación de la Ley Federal del Trabajo, de los sindicatos, mucha gente perdió la vida para que nosotros estemos ahora gozando esa libertad sindical, estamos gozando esa libertad de manifestarnos, esa libertad de agruparnos como sindicatos. Y esta ocasión no queremos pasar desapercibido y vamos a hacer este festejo en marco del 1 de mayo. Definitivamente va a haber una premiación para primero y segundo lugar, un trofeo y un reconocimiento, un diploma para los 6 equipos que van a participar. El sindicato paga el arbitraje, la comida, nada más lo único, cada equipo va a llevar una reja de refrescos. Instituciones educativas y deportivas, así como personal del Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, festejaron a los 102 pequeños que se encuentran internados en dicho nosocomio, como parte de la celebración por el Día del Niño. Asimismo, el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, convivió con los hijos de los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Salud del Estado. En este día tan especial en la vida de los niños, los pequeños del Hospital Infantil de Morelia no dejaron de recibir muestras de afecto, no solo del personal que ahí labora, sino también de deportistas como los jugadores de Monarcas Morelia, Cristian Valdés Loaza y Rodrigo Godínez Orozco, quienes acudieron a visitarlos para entregarles algunos obsequios y compartir con ellos algunas anécdotas y uno que otro autógrafo. Dio inicio el Instituto Nacional Tecnológico de la Piedad, el 20º evento nacional de ciencias básicas de institutos tecnológicos en su etapa local, en su primera fase en línea, la cual contó con la participación de 44 estudiantes del área de ciencias económico-administrativas y 75 estudiantes en el área de ciencias básicas. Este concurso tiene el objetivo de reconocer e incentivar la preparación, el esfuerzo, la capacidad y las competencias de los alumnos en la comprensión y dominio de las ciencias básicas y de las ciencias económico-administrativas y el trabajo realizado por los profesores en la enseñanza de estas ciencias. Durante el arranque de los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre del municipio de Nocupétaro, Víctor Silva recordó que las 7 ciudades que conforman esta gran característica michoacana, Nocupétaro es el único con características esencialmente rurales. Todos los demás cuentan con características urbanas, en donde se han creado cinturones de pobreza a causa de la migración del campo a la ciudad a raíz de la falta de oportunidades. El delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social dejó en claro que serán el Comité Ciudadano de la Cruzada contra el Hambre quienes van a dar seguimiento a todas las acciones que van a emprender las dependencias del gobierno federal, estatal y el municipio de Nocupétaro. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca.